Verá, he oído comentar en el pueblo que presta usted dinero a muy buen interés, señor Ortega. Pues, ha oído bien. Siempre y cuando el motivo merezca la pena, claro está. ¿Para qué lo necesita? He de modernizar la granja y comprar ganado. ¿Y dónde se encuentra esa granja? A las afueras del pueblo, junto a la falda de la montaña, muy cerca del camino de Munia. Es una que tiene un pequeño granero rojo. Sí, señor. Estoy dispuesta a ponerla como aval si es que usted me presta el dinero. Bueno, ¿de cuánto dinero estamos hablando? 500 pesetas. Ya sé lo que está pensando. Señorita, eso es mucho dinero. Le devolveré hasta el último céntimo. ¿Y cómo? En cuanto me case con mi novio, pues trabajaremos día y noche para conseguir saldar la deuda. ¿Dice usted que se casa? Dios mediante, señor. Los dos nos partiremos el lomo y lo pagaremos puntualmente. Por estas se lo juro. Señorita, los juramentos en los negocios no sirven de nada. Le aseguro que yo nunca falto a mi palabra. ¿Me prestará los cuartos? Parece usted una muchacha sincera y trabajadora. Está bien, le daré el dinero que necesita. Se lo agradezco en el alma. Aunque voy a advertirle de que no pienso regalarle absolutamente nada. Le cobraré los mismos intereses que al resto de este pueblo. No es caridad lo que busco, señor Ortega. Además, ambos saldremos beneficiados en esto. Yo podré renovar la granja y usted sacará rendimiento a su dinero. Pues ya está todo dicho. Traeré los papeles necesarios para formalizar este asunto y marcar los plazos. Ha sido un placer hacer negocios con usted, señorita Mendaña.